Imos poñer a proba a túa vena artística coa lixoteca desta semana. Para facer este peón tan divertido, tan só necesitaremos un vaso de papel, unhas tesoiras, un pauciño con punta, rotuladores de cores e a pistola de silicona pedindolle axuda a un maior. O primeiro que faremos será marcar 8 puntos na boca do vaso, que será por onde cortaremos as aspas do noso peón. Temos que facer isto 7 veces para que nos saian 8 aspas. Ten que quedar algo así. Agora damos a volta ao vaso e estiramos ben as aspas para abrilas. Este máis ou menos ten que ser o resultado. Buscamos o centro da parte de abaixo do vaso e collemos o pauciño para marcar por onde irá o eixo do noso peón. Fíxate que traspase o outro lado, senón non vai funcionar. Chegou o momento de decorar. Sacamos o pauciño, collemos os rotuladores de cores e deixamos voar a nosa imaxinación. Este foi o deseño que nos eliximos, pero podes facer o que máis che guste. Algo así. Cortamos as puntas para que non pesen demasiado e poida xirar ben. Cando teñas, volvemos coller o pauciño, poñémolo no seu sitio e con axuda da pistola de silicona e dun maior, fixámolo ben contra o vaso. Mentres agardamos que seque, é un bon momento para recoller todos os materiais que empregamos. Cando vexas que está seco, a bailar! Xa sabes, mansa obra! Coa chegada do frío aparece outra vez a gripe e xa comezou a campaña deste ano, da que nos vai falar a doutora Olga Fernández. Ola, queridos padres, aquí estamos outra vez para hablar de todas estas enfermedades infectocontagiosas y víricas que padecen los niños a lo largo del otoño y del invierno. Ahora vamos a hablar de la gripe y de la vacuna de la gripe porque tenemos muchas preguntas, vienen a la unidad, le preguntan a Patricia pues cuándo deben de vacunarse, cómo, a qué edad, qué niños deben de vacunarse, bueno, surgen un montón de dudas y entonces Patricia me las transmite un poco para que los padres se enteren un poco pues de la situación actual de la gripe, de la vacuna de la gripe y qué deben de hacer. Con respecto a la gripe, deciros que es una enfermedad infectocontagiosa propia del invierno y que está producida por un virus que es el virus de la influenza. La OMS dice que la población mundial todos los años padece esta enfermedad entre un 10 y un 20% de la población mundial. Es muy, muy contagiosa, se transmite de persona a persona. Y ahora Patricia, que me transmita un poco todas las preguntas que tenga que ver en relación con la gripe y con las dudas que tengan los padres. Pues mira, una de ellas es ¿quiénes deben vacunarse? Mira, la Asociación Española de Pediatría ha recomendado este año que la vacunación de la gripe debe ser universal, para que así nos protejamos todos. Principalmente, con respecto a la infancia, los niños menores de 5 años y sobre todo los menores de 2 años, porque los menores de 5 años y de 2 años son los que pueden tener más complicaciones cuando tienen esta enfermedad y aparte de tener complicaciones pueden ser graves, pueden ser importantes y pueden requerir hospitalización. Por eso se recomienda en general a todo el mundo. Y luego otra pregunta, mira, ¿qué papel juegan esos niños en la transmisión del virus? Los niños juegan un papel muy importante en la transmisión del virus porque los niños excretan el virus durante muchísimo más tiempo que una persona normal o que una persona adulta y su carga viral es mucho más importante y luego tiene un papel muy importante en la transmisión porque son los niños los que contagian siempre a las personas mayores, ya sean padres, abuelos,
etcétera. Y también decirte, con respecto a lo de antes, que los niños que deben vacunarse, lógicamente, son los niños que tienen patologías graves y patologías importantes, ya sea diabetes, ya sea asma, ya sea enfermedades neurológicas, nefropatías, cualquier tipo de enfermedad que sea grave, que con una complicación sea grave y necesite hospitalización, lógicamente, esos son los primeros que deben de vacunarse. ¿Y los síntomas de la gripe? ¿Nos podías decir cuáles son? Sí, los síntomas de la gripe yo creo que además los conoce todo el mundo. Además empieza muchas veces como un catarro común, su moquera, su tos, su fiebre, sobre todo es una cefalea a veces importante, un dolor muscular importante y un cansancio extremo. La gripe no requiere antibiótico, como todo el mundo sabe, como todas las enfermedades víricas. Suele durar alrededor de una semana, ya sea en cama o ya sea de pie. Pero deja el cuerpo, la verdad es que bastante molido. ¿Y los bebés, por ejemplo, menores de 6 meses, no se pueden vacunar? Los bebés menores de 6 meses no se pueden vacunar porque no hay estudios hechos con respecto a esa edad. Siempre es a partir de los 6 meses. Entonces, otra pregunta es qué podíamos hacer para proteger a esos bebés que no se pueden vacunar. Pues para proteger a esos bebés, pues recomendaremos a la madre gestante, desde luego que se vacune. Porque ya no es que proteja al bebé vacunándose, sino que por encima le pasa los anticuerpos, que es importante. Y si no puede ser eso, pues cuando nazca el bebé, entonces la madre que se vacune, lógicamente. ¿Y a partir de los 6 meses ya estaría autorizada entonces la vacunación? Sí, a partir de los 3 meses no hay ningún problema, ya cualquier niño se puede vacunar, ya sea con patología o ya sea un niño completamente sano. Y también otra pregunta que nos hacen muchos, las dosis, ¿cuántas necesitan? Bueno, pues en los niños menores de 9 años que no hayan tenido nunca, no se hayan vacunado nunca, serían 2 dosis con un intervalo de 1 mes entre ellas. Menores de 9 años, 2 dosis con un intervalo entre ellas. ¿Y los mayores? Y los mayores ya sería solamente una solamente dosis. Solamente una dosis, vale. Y si, por ejemplo, el niño tiene asma, ¿cómo le afectaría la gripe? Al niño que tiene asma tienen que tener mucho cuidado, porque los niños que tienen asma, si cogen el virus, el asma ya sabemos que es una enfermedad crónica, muy frecuente en los niños, una enfermedad inflamatoria pulmonar, y siempre que cojan un virus que va a afectar al árbol bronquial también, van a tener complicaciones, o van a tener crisis de asma, o van a tener episodios importantes, y a veces incluso requerir hospitalización. Y luego también preguntan mucho si es cambiante el virus. El virus es cambiante, el virus cambia todos los años, el virus es mutante. Por eso todos los años nos tenemos que vacunar. Y entonces, bueno, pues ahí está el problema de que todos los años tengamos que vacunarnos, no como otras vacunas que ya duran mucho tiempo y tal, porque va cambiando año tras año. Entonces los laboratorios lo que hacen es un poco ver qué virus va a haber esa temporada, vamos a tener este año, para hacer una vacuna apropiada para ese virus. ¿Y más medidas además de la vacunación? Las medidas de vacunación son siempre de higiene. El año pasado tuvimos muy poquitas. El año pasado apenas ni hubo gripes, ni hubo ninguna de estas enfermedades víricas que tenemos este año, que estamos viendo laringitis, pues como decía antes, bien mano boca, cantidad de infecciosas de esta época. El año pasado no las hubo porque el distanciamiento social, la mascarilla, las medidas higiénicas, todo eso han hecho que haya disminuido, casi anulado, toda esta patología. Pero este año que las medidas han disminuido, pues entonces lo que debemos de hacer es un poco lo mismo, evitar estar con gente resfriada, que los niños estén con gente mayor que esté, o con amigos que estén resfriados, usar siempre pañuelos desechables, tirarlos, siempre digo lo mismo, toser sobre el codo, no nunca sobre la mano, si toses sobre la mano aquí se queda el virus y luego se va contagiando, por eso las superficies se deben de desinfectar, los juguetes y así. Juguetes, utensilios de escolares o utensilios de comida. Entonces todo eso es importante y mucho lavado de manos. Vale, y luego mira, otra pregunta que nos hacen mucho es ¿cuánto es de efectiva, si es efectiva? Pues mira, la vacuna es efectiva, pero no 100%, porque claro, posiblemente la vacuna que a lo mejor hace, pues no cubre completamente la cepa y los virus que tenemos en esta época. Entonces, pues la efectividad no puede ser, depende también de la salud del individuo, de su estado, de cómo está él, de cómo se encuentra, pero la vacuna no puede ser efectiva porque no sabemos qué es este virus este año y esta vacuna hecha para este virus. Se hace y tiene que haber una similitud entre la vacuna y el virus que tengamos en este año. ¿Y qué tipo de vacunas se comercializan este año? Este año se comercializa para los niños la tetravalente, que es una vacuna que es inyectable, y este año son todas inyectables.
Y bueno, y hay que comprarla en farmacias, sí, porque claro, la Seguridad Social lo que va a hacer es cubrir todos los niños, como decía antes, que tengan patología, sobre todo que tengan patología crónica, importante. Muchas veces tenemos que también vacunar a todos, padres, abuelos o hermanos que estén en contacto con esos niños, porque claro, si ellos cogen la enfermedad, se lo pueden pasar a ese niño. No, claro. Entonces, eso sí que lo tenemos que cubrir. Pero el resto de los niños sanos o que los padres quieren vacunar a los niños, pues entonces tendrían que ir a la farmacia. Con receta, ¿no? Con receta, siendo nosotros le daríamos la receta y le pondríamos la vacuna, pues sin ningún problema. Cuesta con IVA alrededor entre 14 y 20 euros. Vale, y luego lo de los alérgicos al huevo, ¿sí estaría contraindicado, no? No, se puede poner todos los alérgicos al huevo, podéis estar tranquilos que os podéis vacunar de la gripe sin ningún problema. Y luego también preguntan qué efectos secundarios puede tener esa vacuna. Los efectos secundarios son muy pequeños. El principal es que lo que se queja muchísimo siempre es de dolor de brazo. Duele el brazo con una induración, a veces con calor y con rubor, pues alrededor de 2 o 3 días. Y después pueden tener febrícula, malestar general o cansancio de alrededor de 2 o 3 días. Pero bueno, son síntomas leves y lleva sin problema. También quiere decir que la vacuna no está hecha de virus vivos, sino que es una parte proteica del virus, y entonces al no ser virus vivos no nos pasa la gripe, no nos pasa la enfermedad, la vacuna. Ah, vale, claro, es otra pregunta también importante. Y luego, ¿se puede administrar junto con otras? Es otra pregunta que sí, hacen también. Sí, se puede administrar junto con otras o en el intervalo de otras, tampoco habría ningún problema. Pues así son las preguntas que más o menos... ¿Qué más? Bueno, pues yo espero que quede como todo un poquito claro a los padres, más o menos sobre la vacuna de la gripe. Y después lo que se quería decir, que a gripe no te deis en la casa, vacínate, por favor, vacínate, que es bo para ti y bo para todos. Y empezaría el 15 de noviembre. Tenemos primero los sanitarios, después los mayores y luego por último empezaremos con los niños a partir del 15 de noviembre. ¿Vale? Pues aquí estamos, a vacunarse todos. E ata aquí chegou o noso xornal escolar especial Samaín. Voltamos a semana que ven con moita máis diversión. E lembra que podes enviarnos os vídeos das actividades dos teus coles ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Espero vos a semana que ven. Chao!